Mi amigo, sí, precisamente para analizar en profundidad este tema y las implicaciones de este caso, vamos directo a Guatemala con el presidente, el director del Grupo de Apoyo Mutuo, Mario Polanco. Él está en Guatemala. Señor Mario, ¿me escucha? Sí, claro, aquí estoy. Estamos viendo, ¿no?, la situación que se presentó en Texas, en donde hay ciudadanos guatemaltecos también implicados en este caso, afectados unos en los hospitales y otros que posiblemente se hayan fugado. ¿Cómo ven ustedes, cómo ve el Grupo de Apoyo Mutuo esta situación? Le decía, lamento que no se haya escuchado la primera parte, le decía que esto es consecuencia de la exclusión social, de la pobreza, de la marginación en que viven miles de personas en esta parte del mundo, especialmente el Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, El Salvador y Honduras, están casi que exportando población hacia esta potencia del norte. Y debido a los distintos obstáculos que Estados Unidos pone, pues los guatemaltecos, bueno, los centroamericanos en este caso, buscan la forma de ingresar a territorio estadounidense a través de cualquier medio, y si para ello tienen que arriesgar su vida, pues lo van a hacer. Nosotros confiamos en que las autoridades guatemaltecas también investiguen dentro del territorio nacional quiénes son los que forman parte de estas estructuras de trata de personas para poder aplicar la justicia de manera adecuada aún dentro de Guatemala y no esperar que solamente sea Estados Unidos el que realice capturas como la que ya se realizó en este caso contra el piloto de este tráiler que es donde estaban las víctimas. Fíjese que se habla de que, señor Mario, se habla de que habían más de 100 personas dentro del tráiler y que el tráiler pudo haber recorrido toda Centroamérica. ¿Habían personas de otros países, también de la región centroamericana? ¿Qué sabe de esto? Bueno, lo que hemos oído en las noticias es que al menos tres guatemaltecos iban en el tráiler, que iban salvadoreños y hondureños. No sabemos si iban de las otras nacionalidades de Centroamérica. Mexicanos también. Bueno, mexicanos, sí, claro. Es pensando en Centroamérica en primer lugar, pero claro, mexicanos, que son los países que están prácticamente exportando personas hacia allá. Lo ideal sería no solo quedarse con la captura del piloto del tráiler, sino poder determinar quiénes forman parte de esa estructura, que son los responsables de haber informado a las personas, a este centenar de personas que iban en el tráiler, de haberlos casi reclutado para que fueran allá y de haberles cobrado altísimas cantidades de dinero, porque aquí hay que tomar en cuenta que para este tráfico de personas realmente se lucra con la pobreza, se lucra con el dolor y con el sufrimiento de miles de familias en estos países. ¿Y como ¿Qué es lo cuánto que pueden pagar un buscan? guatemalteco, un centroamericano para ser víctima de este coyote, pues, con la esperanza de llegar a los Estados Unidos a cumplir su sueño? Claro, mire, las cantidades nosotros creemos que oscilan, por información que hemos tenido, entre 6 a 15 mil dólares por persona. ¿Y arriesgan Muchas este de estas. tipo, pagando esta suma, arriesgan su vida, se someten a estos tratos inhumanos? Claro, con la esperanza de llegar allá, de trabajar de manera ilegal durante un corto periodo de tiempo, de pagar la deuda, porque aquí hay que tomar en cuenta que quedan endeudados durante largo periodo de tiempo, y no solo los que murieron, por ejemplo, no solo los que están ahora en los hospitales allá en Estados Unidos, sino las familias aquí. Muchos han tenido que hipotecar terrenos, casas, por ejemplo, para poder agenciarse ese dinero. Y entonces también esto supone la pérdida de esos bienes y mayor pobreza. Señor Mario, viendo las condiciones, viendo, como les decía, el trato inhumano al que son sometidos, ¿por qué aún siguen atreviéndose ciudadanos de Guatemala y de otros países del área a hacer esta travesía que les cuesta la vida? Mire, yo creo que es la necesidad, la esperanza de tener un mejor futuro, de brindarle alguna oportunidad a la esposa y a los hijos. Pero es eso, lo que le llaman el sueño, buscar el sueño en Estados Unidos, tratar de concretar algo allá, debido a la falta de oportunidades que existe en este caso en Guatemala. ¿Ustedes como grupo de apoyo mutuo tienen algún tipo de coordinación, de capacitación, de orientación a estas personas? Claro, definitivamente, nosotros estamos constantemente trabajando y estamos también buscando que se aplique la justicia en casos de bandas
de delincuentes que tratan con estas personas, que son los encargados de llevarlos allá, los llamados coyotes, por ejemplo, y también otro tipo de tráfico de personas que se da hacia Estados Unidos e incluso hacia Europa ya en estos momentos. ¿Y usted cree que esta captura de estas personas, el chofer y otro hombre que hacían las funciones de coyote, podrían establecerse responsabilidades? Yo creo que depende también de la voluntad que pueda haber. En este caso hay que tomar en cuenta que la justicia, la policía estadounidense puede ser mucho más seria que la de Guatemala, que la de México incluso. Así que se confía en que sí se pueda detectar quiénes son los que forman parte de esta red. Pero como dijo John Kelly, en este caso tiene que haber coordinación con las autoridades de estos países. De lo contrario, solo Estados Unidos no lo va a lograr. Y esta captura de un tráiler será nada más que uno de los miles de mecanismos que existen para que personas de estos países vayan hacia Estados Unidos. Yo creo que en este mismo momento muchas personas deben estar atravesando la frontera con Estados Unidos. Sí, señor Mario. ¿Y qué situación quedan ahora estas 38 personas, las personas que están siendo atendidas? ¿Qué va a pasar con ellos? Mire, depende de cómo estas mismas personas puedan recibir eventualmente algún tipo de asesoría. Porque hay países de Centroamérica, como Honduras y El Salvador, por ejemplo, que cuentan con TPS, que son estas situaciones temporales en que les pueden dar algún tipo de beneficio. Si ellos logran demostrar que, por ejemplo, están saliendo de sus países porque corre peligro sus vidas por amenazas de parte de maras o de grupos de delincuentes, puede ser que los de algunos países logren que los dejen a través de una amnistía, una especie de permiso temporal para quedarse allá mientras arreglan su situación. En el caso de los mexicanos y los guatemaltecos, creemos que es un poco más complicado porque ni Guatemala ni México tienen este tipo de tratados con Estados Unidos, con el gobierno de Estados Unidos, pero sí entendemos que lo tienen El Salvador y Honduras. Bueno, muchas gracias. El señor Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo desde Guatemala, conversaba con nosotros. Muchas gracias. Bueno, que tengan buena tarde. Así es, amigos, el director del Grupo de Apoyo Mutuo de Guatemala, Mario Polanco, estaba analizando con nosotros acá la situación con la trágica noticia de la muerte de al menos 10 personas en un remolque en Texas. Es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias.